Hola, mi nombre es Mariana Arceo, tengo 24 años de edad y soy pentatleta de selección nacional. El pentatlón moderno es un deporte que ha distinguido a México desde sus inicios y se conforma con las disciplinas de natación 200 metros, esgrima, espada, se tira saltos a un solo toque con cada competidora. El salto ecuestre, el caballo es sorteado, tenemos 15 minutos para conocer al caballo, 3 saltos de prueba y saltamos una pista de 15 obstáculos de 1,20 m. Y la última prueba es el tiro carrera, que consta de correr 800 metros y tirar 5 disparos a una diana. Esta prueba es la última prueba, se sale con un handicap que ya agarraste en las otras disciplinas. Entonces, quien vaya llegando a la meta es quien va siendo el campeón. Todo esto se realiza en un solo día y bueno, pues ahorita somos potencia actualmente. Pues ahorita mis principales logros han sido récord nacional en el 200 metros libres del pentatlón moderno y con un tiempo de 2 minutos 9 segundos. Y en la prueba de esgrima también tengo récord nacional con 33 victorias, 3 derrotas. Y bueno, pues actualmente estoy en selección nacional desde ya hace 8 años. Bueno, yo creo que como en todas las carreras he tenido bastantes obstáculos, tanto como carencias en apoyos, en competencias, en apoyos psicológicos y todo eso. Bueno, pues creo que los obstáculos siempre han estado presentes en mí, pero creo que una de mis carencias es soportar y seguir adelante pese a todo. Mi principal motivación es el reto que tengo conmigo misma, el reto de toda esta carrera que ya llevo haciendo y que a pesar de todos los obstáculos que se me han presentado y que se me seguirán presentando, pues no voy a decaer en mi objetivo, que es estar en Juegos Olímpicos y pelear por la medalla olímpica. Los obstáculos. Yo creo que muchas personas al ver tantos obstáculos y a ver tantas carencias y todo se rinden antes de tiempo. Yo pienso que las personas deben de saber que no es fácil, no es fácil llegar, necesitas horas de trabajo, necesitas días, necesitas años y yo creo que las personas decaen por la desesperación de querer llegar en poco tiempo, cuando no, la realidad no es así, la realidad es que para conseguir algo grande debes de trabajar mucho tiempo. Bueno, pues el número 2 es algo muy significativo para mí, ya que mi equipo de trabajo se conforma con 12 personas, entre psicólogos, fisiatras, personas de intendencia, entrenadores, y bueno, pues el número 12 significa un equipo total de trabajo. Pasión es lo que hago. Pasión es el amor que le entrego a todo mi deporte, el amor que le entrego a México, el amor que entrego al subir al podio con cada una de estas medallas. Es mucha pasión lo que se siente al representar a México.